ya lo están torturando, pues ¿qué hace uno? Pues confesar lo que sea. Uno emparamado y con descargas eléctricas y desnudos, los ponían desnudos en unas mesas, los torturaban, mujeres o hombres, era por igual. Y los niños que nacían de mujeres que metían en esas cárceles, se los regalaban a otras personas. Esos niños no tenían derecho, según Franco, a ser criados por una mamá comunista. Entonces, si una mujer quedaba en embarazo en una de esas cárceles, los niños se los quitaban que para que los criara una familia católica. Mi posición es la siguiente: yo no tengo absolutamente nada contra la religión, porque yo misma soy católica, sino que cuando es obligada, ese es el problema.